Hola, ¿qué tal, mutantes e inhumanas? Muy bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Hoy vídeo improvisado, porque la verdad es que la gente en el chat se ha vuelto loca en Twitch y quieren que haga un unboxing de lo que me acaba de llegar. Y me acaba de llegar, atención, y con el tema del Spider-Verse. Bueno, hace poquito hice un hot toy, un unboxing, perdón, de los hot toys que tengo de Spider-Man. Bueno, pues se va a añadir a la colección el Hot Toys de Toby en Spider-Man 3. Atención a esta barbaridad, ¿vale? Uno de los Hot Toys más clásicos que hay. O sea, esto es un Hot Toy que no se puede encontrar fácilmente. Tienes que tener buenos contactos, tienes que darlo todo ahí, buscando un poquito por internet, ¿no? Y bueno, pues es lo que tiene rodearse de gente que conoce un poquito el tema del coleccionismo. Y como sabéis, siempre os digo que tenéis que ir a un sitio a comprar vuestros Hot Toys, y es nuncajamás.es, la mejor tienda para comprar Hot Toys, ¿vale? Eso sí, no vais a encontrar a lo mejor este Hot Toy ya, porque esto está súper descatalogado, ¿vale? Y pues se ha encontrado de otras formas. Pero bueno, ya lo tengo aquí, os lo quiero enseñar y vamos a empezar este pedazo de unboxing. Bienvenidos, mutantes e inhumanas, al unboxing del Hot Toy de Spider-Man 3 de Toby. Madre mía, a ver si tiene el pelazo ese y empieza a bailar. ¡Stream Marvel, come on! Voy a enseñar la caja un poquito mejor, ¿vale? Para que le veáis bien. Como veis, esta araña está superpuesta a la caja, ¿no? Queda súper chulo. Spider-Man 3. Este Hot Toy tranquilamente es de 2012 o por ahí. Este es el Hot Toy. Brutal, ¿eh? Brutalísimo. Aquí tenemos los... supongo que deben ser los artistas que han trabajado en este Hot Toy. Viene con un diorama, ¿vale? De Sandman. ¿Vale? Esto es perfecto ahora que está confirmado que vamos a ver a Toby otra vez, pues este Hot Toy ha llegado en el mejor momento posible. ¡Oh! ¡Dios mío! Lo tenemos aquí. No sé si lo veis bien, pero bueno, tenemos aquí todos los accesorios. El diorama con Sandman. ¡Oh, yeah! El Hot Toys de Spider-Man 3. El primer Hot Toys de Spider-Man que se hizo. Creo, el primero o el segundo, porque también está el traje rojo, pero también es de Spider-Man 3. Es muy diferente porque el tacto es súper diferente. Buah, esto, hacer un unboxing de esto ahora mismo, esto es clásico, clásico Hot Toys, ¿eh? De verdad, es muy difícil de encontrar esta figura ahora mismo. Los precios están por las nubes en Japón, pero es mío. Ya lo tengo, ya, hostia, está cachas, ¿eh, tío? Está fuerte, ¿eh? Mira qué músculos. Y lo bueno que tiene es que tiene la cara, esta vez tiene la cara, bueno, tiene la cabeza de Toby. Mirad la cara de Toby. Claro, es que yo veo esto y digo, no, lo veo y digo, no es Peter Parker. Pero por ejemplo con Andrew y con Tom Holland, sí, ¿sabes? Es que no me gustaba la cara del actor, pero sí que es clavado, ¿eh? Está bastante clavadete para ser de los primeros Hot Toys que hubieron. La idea que yo tengo, ¿vale? La idea que yo tengo es crear mi propio Spider-Verse con estos Hot Toys. Tengo ya el de Andrew, de Amazing Spider-Man 2, tengo este de Spider-Man 3 y tengo los de Tom Holland, ¿vale? Pero también me han dicho que va a llegar, atención, el Hot Toys de Amazing Spider-Man 1, que tiene la cara de Andrew Garfield, que también os lo enseñaré, ¿vale? Entonces me molaría tener una vitrina los tres Spider-Mans, pero con las caras de los actores, ¿vale? Es como objetivo, creo que está muy chulo, y eso lo vamos a tener, supongo, a partir del mes que viene, ¿vale? Que ya os lo enseñaré. Así que, bueno, os enseño más cositas, ¿no? La figura pues viene con sus particulares manos, ¿vale? Las típicas manos de Spider-Man haciendo sus historias, ¿vale? Viene con un soporte que es bastante, bastante añejo, es de los soportes que tenía hace años Hot Toys, ¿vale? Ahora son más chulos. También viene con las redes, ¿vale? Todo está muy guay, en muy buenas condiciones, ¿vale? Así que voy a poner ya el diorama de Sandman. Aquí tenemos a Sandman. Ha costado un poco ponerlo, ¿vale? La verdad, hay que hacer fuerza y... pero bueno, que parece un poco... ¡Ey! ¡Chavales! ¡Devolvedme la bici! Pues vamos para allá, vamos a poner el soporte. Y a los dos
de personajes ahí peleando entre ellos. ¿Vale? Más o menos este sería un poco el diorama. Hay que ponerlo mejor a Spider-Man, ¿vale? Hacerle un poquito más de pose. Pero esto es increíble, tíos. Mola un montonaco. Lo que no sé es si va a caber esto en la vitrina, ¿eh? Creo que no va a caber. Voy a tener que gestionarlo de otra forma, seguramente. A lo mejor me puedo comprar un tipo de tubo diferente para poner a Spider-Man, pero ya veré. Pero bueno, brutal. Mutantes e Inhumanas, ¿qué os ha parecido? Like, por favor, os lo enseño un poquito mejor. Aquí lo tenemos, que creo que va a quedar de lujo. Sí que es verdad que se nota que al ser un Hot Toy antiguo, está, a ver, ojo, que muchos Hot Toys antiguos están mejor que los de ahora. Pero sí que es verdad que con las manos y las ropas y tal, los que son más clásicos suelen tener problemillas. A ver qué tal las manos estas, ¿vale? Pero bueno, creo que está genial. Pues ya sabéis, en nuncajamás.es no vais a encontrar este Hot Toy, pero sí que vais a encontrar un montón de Hot Toys nuevos, ¿vale? Esto es clásico y es, vamos, esto lo porque uno es coleccionista y se busca la vida para encontrarlo. Pero ya te digo, si queréis Hot Toys de los nuevos, hay un montón ya de, por ejemplo, What If, o de incluso Spider-Man No Way Home, ¿vale? Que podéis encontrar en la web de nuncajamás.es. Bueno, pues mutantes inhumanas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, por favor, un like así de grande. Si sois nuevos en el canal, suscribíos, porque cada semana cuelgo vídeos a cascoporro. Mi nombre es Dani Laji. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye, bye. Hoy toca hablar por fin con spoilers de Shang-Chi, ¿vale? Muchos de vosotros ya la habéis visto. Yo he dejado al menos un par de días para que, oye, no te comas los spoilers, al menos en mi canal y en mis redes sociales, ¿vale? Y realmente, bueno, pues hoy vamos a hablar un poquito más de spoilers, pero sobre todo quiero enfocarme en la escena.